artistas. Los artistas no trabajan para recibir premios. Los artistas trabajan para entregar su arte. Y si no, mira a mi padrón. ¿Eh? La reina del karaoke desde tu cama. Así se llama, te la canto desde la cama. Nuestra querida Anacleta, que no está nominada, nunca ha sido nominada a nada. Y por el camino que va, la nominarán menos todavía. Ahora está haciendo como una especie de show desde su lecho, en ese lecho que no es precisamente de muerte. Bueno, musicalmente hablando, sí, es un lecho de muerte, pero es un lecho donde imaginamos, ¿verdad? La artista entrega todo, porque bueno, cuando uno se relaja, duerme, tú sabes, uno se entrega, se relaja y se regala en los brazos de Morfeo, el dios del sueño. Pero bueno, nuestra querida Anacleta en esta ocasión está despierta. Para beneplácito de casi ninguno, está bien despierta y canta desde su cama. ¿Tienen el recital que nos ha regalado Anacleta? Me enamoré de ti en un día y no sé por qué. Ah, no, pero este es de la ducha. Quisiste renacer mi vida, aún sabiendo que lo nuestro no podría ser. Este lleva video musical y todo, ¿no? Sí, no, pero aquí ella no está cantando. Bueno, ahí ella tiene a Miriam Hernández debajo y ella está haciéndose la que canta. ¿Tienen el video de la cama del karaoke? Por favor, Joanis, que nos ha regalado 700 este fin de semana. Ya cada vez que me sonaba el teléfono lo apagaba. Yo no me atrevía ni a mirarlo porque oye, nos regaló clásicos. Vaya, destrozó los clásicos. ¿Pero repitió cama o es una cama nueva? No, la misma cama. La misma cama, lo único que se cambia es el chorcito. Esta mañana también tiró otros conciertos acústicos. Tiró, vaya, lo más grande de la vida. Y lo más lindo de todo es que Anacleta, la cual y yo, ella y yo estamos distanciados. Luego de que me insultara por privado y todo, ahora ella me manda su video. Me dice, sube este, que este se oye mejor que los anteriores. Amor, todos se oyen igual. No te dejes engañar, aunque te sepas o no la letra de la canción que vas a interpretar, se escucha de esta manera. Mi camino será un cementerio y va hasta allá. Lo junto quiero ser esa forma tan azul. Deberá viajar yo como ya hasta la basura. Ya que nos reportan la cuenta por desafinación. Esto sucede en Las Vegas. Parece que Las Vegas hoy no tiene suerte con los temas de los artistas cubanos que se presentan. Mira que en Las Vegas se presentan artistas. Bueno, ¿cuántos shows no hay internacionales? El Circo Soleil, esta niña, ¿cómo se llama? La Flaca Canadá. La que canta lindo, se le murió el marido, vivía ahí mismo arriba. Celine Dion, J-Lo, Britney, hasta Britney se oye bien en Las Vegas, mi vida, cantando. ¿Y qué pasa con nuestros artistas cubanos?